Héctor Baglietti, el cuarto gol oficial que marca en este su nuevo equipo Boca Juniors. ¿Cómo lo vio Boca en este partido? Bueno, creo que para nosotros fue un partido difícil, ya que creo que íbamos a ganar 1-0 y fue suspendido otro bien y al cual nos dejó con 10 hombres. Creo que para mí Boca luchó bastante hasta el final, al cual conseguimos el triunfo por 3-2. ¿Tenía indicaciones de rotar adelante en el segundo tiempo? Bueno, sí, porque usted sabe que al segundo tiempo ya San Lorenzo comenzó a presionar bastante, al cual llegó hasta empatarnos 2-2. Y sobre todo creo que la entrada de Sánchez fue fundamental, ya que nos dio más agua a la delantera y seguir para adelante y obtener el triunfo 3-2. ¿Y qué función se adapta mejor, esperando arriba o arrancando desde el medio? Bueno, para mí es arrancando de atrás. ¿Es importante jugar desde el comienzo? Bueno, creo que para todos los jugadores es muy importante iniciar el partido, ya que no es lo mismo jugar desde el principio que entrar faltando 2 minutos, 3 minutos. Muy bien, gracias Belite, hasta luego. Gracias a usted. Miguel Alberto Nicolau, ¿tenía marca fija? No, soy último hombre, o sea, soy libero, así que no tenía marca fija, pero como ellos tiraban un poquitito atrás para salir jugando, entonces encima vamos un poquitito más nosotros. ¿Se había complicado mucho el partido con el empate de San Lorenzo en la segunda parte? Sí, se había complicado, ya estaba un poquito complicado el partido, aunque ellos no atacaban mucho, pero te puedes imaginar que el hombre más influye muchísimo, o sea, en estado físico de cada jugador que hay que correr, o sea, es que hay que multiplicarse, ¿no? ¿Tenía indicaciones de patear el penal? Bueno, sí, cuando se hizo el penal, miré al banco, Domínguez me mandó a mí a patear el penal y fui a patearlo. ¿Dirigió esa punta? ¿Le dio con todo o cómo fue? No, sí, le traté de dar con todo, pero la mordí un poco la pelota, ya que estaba en un pozo y había un poco de bar. Felizmente fue abajo y es difícil para los arqueros. ¿Hay más confianza en este Boca Juniors? Sí, pienso de que aparte ya van varios partidos que no perdemos, se está corriendo bastante bien, o sea, de que lo que le faltaba un poquitito más a Boca, o sea, correr un poco más medio campo y adelante. Y hoy pienso que se movió bastante bien, ya que con 10 hombres sacamos un resultado y tuvimos varias oportunidades de gol. Gracias Nicolás, hasta siempre. Gracias a usted, adiós. Carlos Bello sintió la reaparición luego de estar 3 meses sin jugar en primera división. Bueno, no, prácticamente no. El cansancio habitual, el cansancio común de todo jugador, porque tuve un periodo bastante extenso para recuperarme, a pesar de que nunca se hace desgaste en un partido, porque ahí entran muchas cosas, los nervios y demás, pero igualmente me sentí muy bien. ¿En su opinión fue justo el resultado? Bueno, en mi opinión, mire, tendría que haber sido un empate, sinceramente, porque pienso que San Lorenzo tuvo el hilo del partido. Salvo algunos 5 o 10 minutos que Boca tiene buenos jugadores y la jugó bien, pero pienso que un empate era lo más lógico. ¿Se soltó más a Lorenzo en la segunda parte? No se soltó más. Pienso que buscó con ahínco este empate y creo que es un premio para nosotros, porque se imagina que en una racha tan adversa como la que tenemos, levantar un resultado de 2-0 con Boca es suficiente premio. Pero yo creo que el resultado tenía que haber sido empate. Aunque en sus espaldas tenía el número 11, nada que tenía que ver ese número precisamente con la posición en la cancha, ¿no es cierto? Claro, no, yo realicé mi función que realicé toda mi vida, salvo la sida de este chico Tarantini. Trataba de cerrar por ese lado más o menos como podía, porque también llegaba al área adversaria y me costaba un poquito. Gracias, Reglio, hasta cualquier momento. Bueno, hasta siempre, gracias a usted. Chao, hasta luego.